El día que volviste a mi casa, yo quise cerrarte la puerta. No pude aguantar tu mirada, tu boca temblaba entreabierta. 2 años y medio de amores, con todas sus noches y días, pesaron más que los reproches y el daño que a veces me hacías. Pasaron 2 años y medio y yo no supe. Yo no supe cerrarte mi vida. Bienvenida de nuevo, señora, sea bienvenida. Con el mando de esta plaza, señora, el que antes tenía. Despertar a tu lado y oírte decir buenos días, sintiendo el calor de tus manos, amigas de tantas caricias. De nuevo la noche del cielo alumbra tu cama y la mía. Ya somos estrella y lucero, jinetes de un lecho de flores de nuevo. Ya somos amor, una vida. Bienvenida de nuevo, señora, sea bienvenida. Con el mando de esta plaza, señora, el que antes tenía. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches. Quiero deciros que espero que esta noche... Muchísimas gracias. Quiero contaros que para esta noche he hecho una larga vista sobre mi larga y dilatada carrera. Canciones de antes, canciones de ahora, pero por encima de todo, mi música. Mi música para vosotros. Bienvenidos, pasarlo bien. Y os voy a dedicar una de las canciones más alegres que compuse hace algunos años. Una canción que, gracias a Dios, dio la vuelta al mundo y se llama No me hables, no me hables. No me hables, no me hables.
más que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy. Muchísimas gracias. Han pasado 4 meses, 5 días y una noche desde aquella madrugada que saliendo de mi vida me dijiste adiós. Y es que cuento los minutos porque el tiempo se hace eterno y me duele tanto el peso de la ausencia de tu cuerpo y del silencio del reloj. Te echo de menos como el ave que abandona por primera vez su nido, se enfrenta al mundo y vuela libre sin problemas, luego regresa y solo un vacío, un nido vacío. Te echo de menos porque la vida te interpuso en mi camino, porque hemos sido corazones de un latín. Te necesito como un chiquillo. Días y una noche desde aquella madrugada que saliendo de mi vida me dijiste adiós. Te echo de menos
echo de menos, porque la vida te interpuso en mi camino, porque hemos sido corazones de un latido. Te necesito como chiquillo, yo te echo de menos, amor. Gracias. Muchas gracias. El humor debe estar presente en nuestras vidas, porque es sanísimo. Yo respeto muchísimo a los profesionales del humor, porque tienen una tarea preciosa. Eso de hacer reír a la gente es una maravilla. Y tengo una sorpresa esta noche para vosotros, porque dos profesionales del humor de primerísima línea se han prestado a venir no como humoristas, sino como cantantes, cantantes sensacionales que son. Van a cantar conmigo una de mis canciones más queridas, una canción veterana. Antes de eso, os los presento. Juan, por favor. Buenas noches. Y hola. José. Tocayo. ¿Cómo estás? Hola, buenas José. Noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Cruz y Raya, dos triunfadores. Hemos elegido una canción veterana, pero muy querida. El título, Anduriña. Nombre Anduriña, ya jamás
En este país de sorpresas, porque cada día por la mañana te despiertas con una noticia política o algo así, de sorpresas, ¿de dónde os nutrís más? ¿De la sorpresa, del susto, del drama o de la risa? De la gente de la calle. Últimamente van unidas las dos cosas, la sorpresa y el susto. Desgraciadamente. De la gente de la calle. Fíjate, vamos a contarle una anécdota. El otro día estamos rodando un programa que va a salir el día 5 de enero con niños. Y un niño pobrecito que se atascaba a la hora de decir vamos a conectar con el Congreso de los Diputados. Y en vez de decir el Congreso de los Diputados, decía Congreso de los Giliputados. Y luego, pero para, a la hora de la grabación, sin nadie decirle nada, dice conectamos con el Congreso de los Fugitivos. Y nos partíamos. Porque realmente fue... Es cierto y lo vamos a dejar. Sí, sí. Ocurrió. Qué gracia, qué gracia. Bueno, nos deja que te preguntemos algo, Juan. Sí, sí, yo encantado. Lo que no, sí yo, tiene, yo le quiero decir una cosa. ¿Quieres? Venga, sí, va. ¿Quieres pregunta tú cosa? Y luego yo. Yo lo que más admiro de ti es una cosa. Yo he sido siempre de la opinión de que en este país triunfa el que aguanta y tú has triunfado. O sea, que aguantas. Sí, sí, no, pero aguantas. ¿Cómo? No sé explicarlo. Creo que cuando empecé cantaba de la forma que sentía. Cuando vas evolucionando sientes las canciones de otra forma y cambias y sigues cambiando. Y como cambio física y químicamente mi música, no me he teñido las canas. La gente que le gustaba yo cuando era jovencito le gusta cuando he sido mayor. No he hecho trampa en la vida. Y eso pues te devuelve el, no sé, el cariño, la sonrisa de la gente. Es lo que hemos Son comentado. Los que te incorporan a sus casas y yo tengo hoy en día gente que me pide un autógrafo. A veces me dicen, no es para mí, es para mi mamá. Y digo, estupendo. Yo ya cogí la nota y venía, cada vez que venía una chica joven me decía, no es para mí, digo, para tu mamá. Y decía, sí. Y ahora hace poco, hace unos Pero días, no vino una niña preciosa y me dice, ¿me firmas uno? No es para mí, digo, no, es para tu mamá. Dice, no, es para mi abuelita. Pero no crees que eso... Y me encantó. Eso se dice también un poco por timidez. No, pero son tres generaciones, lo que quiero decir con esto. Si está la abuelita y la nieta, pues fíjate tú qué bien. Generaciones oyendo o compartiendo mi música es lo que quiere un autor, ¿no? La persona que os voy a presentar, que ya conocéis de sobra, tiene un talento especial escribiendo canciones. Tiene un talento especial cantándolas. Y para mí, el mayor valor que le puedo aplicar es esa amistad que ella me entregó a mí. Sobre todo al querer cantar una canción mía que en cierto modo nos puede definir a los dos. La canción se llama Dos Locos. Y la maravillosa intérprete que viene esta noche se llama Mari Trini. Amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo. Y dice también que se termina, y por eso no hay por qué tomarlo en serio. Ya somos dos los que pensamos que el amor es algo más que todo eso. Y somos dos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante. Somos locos que vivimos del amor. Los locos de la vida que se aman. Enamorados
que el amor solo es cuestión de un buen momento. Dicen también que se termina y por eso no hay por qué tomarlo en serio. Somos dos los que soñamos con la vida por delante para amarnos cada instante. Somos los que vivimos del amor. Bueno, querida Mari, me encanta tenerte aquí y además quería comentar contigo pues al nivel que podemos hablar los amigos. Entre otras cosas de las que quiero hablar contigo, a mí siempre me intrigó que tengas un francés tan bueno como el castellano, ¿no? ¿Es así? Es que yo hablaba el francés, lo he hablado desde muy pequeña, desde los 4 o 5 años, con lo cual no es ningún mérito. Yo es que sabía una anécdota tuya que tú me corroboras si es cierto. Un programa en Francia, Mari tenía que cantar y un programa importantísimo en directo, y en el simple ensayo, con técnicos simplemente, sastras, maquilladores, que la gente pues está a su trabajo, en tu ensayo les pusiste de pie, y eso fue nombradísimo, ¿eh? Es cierto, ¿no? Con un sí, kit pa. Ese día no lo olvidaré nunca, porque era muy, muy jovencita y es un compromiso el primer canal de televisión en Francia. Estaba ahí pues gente muy importante y era en estaba directo Julio, todo. Estaba Julio, estaba tú Julio, ibas sí. De gran invitada, ¿eh? Sí, y fue justamente la canción de Me Quitpa, que a mí me parece una de las canciones más hermosas de amor, y cuál es mi sorpresa, que al terminar de ensayar pues se puso la orquesta de pie y los técnicos y todo eso, y casi se me caen las lágrimas, la verdad. Eso es cuando... precioso. A mí me consta que un director de cine importantísimo, el de 55 días en Pekín, Johnny Guitar, Rebelde sin causa, pues Nicolas Ray pues, te tomó bajo su tutela, vamos. Sí, cuéntame. Sí, sí, eso, ¿cómo lo sabes? Me había enterado, me lo ha contado un pajarito. Pues no lo sabe casi nadie. Bueno, sabes que se ha contado así, pero en realidad es que Nicolas Ray lo que veía en mí más que una cantante era una actriz. Y quería fabricar o hacer una especie de James Dean. Qué maravilla. En mujer. Lo que pasa es que todo aquello no cuajó, quizá por mala suerte o porque él ya... pues tenía algunos problemas. Entonces me colocó en televisión, trabajando con Peter Ustinov en la BBC 2, y ahí pues estuve haciendo una especie de magazine que había por la noche, donde el señor Peter Ustinov presentaba, y yo con mi guitarra pues iba haciendo según los temas que tenía él. Y por ahí aparecía, pues mira, John Lennon, Paul McCartney, todo tipo de grandes artistas. Por cierto, ¿tú con qué compones? Vamos a ver si hay alguna afinidad. He mezclado mucho, ¿con piano o con guitarra? Mucho pianos y guitarras, pero cada canción tiene un sello. Una canción de guitarra la reconoces y una canción de piano también. Yo creo que el fondo, el alma mater de cualquier autor está sí, en pero, la guitarra. Sí, pero un piano no se puede acariciar y una guitarra... Pues la guitarra sí. ¿No te da más...? Sí, la guitarra es sensual, es cariñosa. Cada guitarra tiene un tipo de canciones. Yo tengo muchas guitarras porque soy muy, muy frívolo. Las quiero mucho a todas. Y según acaricias a una guitarra, te regala una canción romántica, o si le das caña, pues te regala algo movido. Lo que sí quiero hacer es, de una forma significativa, cantarte una de mis canciones significativas también. Cuando cumplí los 40 años, la primera vez. ¿Ayer? Después, años, no, la primera vez. Después lo seguí cumpliendo y me acostumbré un poquito más. Pero la primera vez que los cumplí me llevé un susto especial,
que se transformó en canción ese susto. Y esa canción hablaba de un caballo de batalla que no se rendía. Si me permites, te la voy a dedicar. ¿Cómo no? ¿Repetimos lo del beso o no? Yo le cogí un beso. Ya está. Una cosa especial. Que me moleste que me sigan, porque a fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un caballo andado que defiende su potro y camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Ya sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy, porque si tú eres joven no eres sabio y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo caballito que galopas para ser conquistador. Más fuerte aquel que grita mucho, ni es bueno correr sin más ni más, porque hay que llegar teniendo vino, no es el camino sino el caminar. Y doy por terminados mis consejos para quien los quiera recordar. En la fruta verde está el futuro, siempre que tenga tiempo para madurar. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy, porque si tú eres joven no eres sabio y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo caballito que galopas. Paloma, que es una artista espléndida, como todos conocéis, yo siempre la localizo que hubiese nacido en un país de esos que viven del gran musical, porque los que hemos viajado y vemos el respeto que tienen por los musicales en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, sí. Pues Paloma, que es actriz, que habla estupendamente, que es guapísima, tiene un tipazo, estás bárbara además, ¿eh? Muchas gracias. Estás bárbara, como dices tú. Y que canta como Los Ángeles, sería la gran estrella de los musicales. Efectivamente, desde luego, un gran éxito que tuviste aquí con Evita, supongo que marca una pauta en tu carrera, ¿no?
Sí, el musical es un mundo que a mí me apasiona. Creo que es donde se puede ser un poco de todo. Donde es puedes que lo haces cantar, donde puedes ser una actriz, donde puedes moverte como pez en el agua. Y realmente yo lo que hago en el espectáculo es un poco a veces, tú lo sabes, ¿no? Sí. Es una pequeña pincelada de musical. Lo que pasa es que no es un país muy, muy proclive al musical. Son muy costosos. No hay tradición. No hay de tradición. Público. Hace falta una gran producción para hacer un musical bien hecho. Claro. Y a veces pues encuentra uno con que la respuesta en taquilla no es la que tendría que ser. Hay musicales que se han hecho muy bien hechos, por cierto, y no han funcionado, ¿no? Yo sigo creyendo en ellos. Sigo creyendo que hay que hacer musicales. Y sigues haciéndolo. Me están ofreciendo algunos que algunas veces me convencen y otras no tanto, pero que evidentemente forma parte de esa búsqueda que yo tengo siempre, porque creo que algún día volveré al teatro para hacer un musical. Así que no descartamos la idea, pero sigo pensando que quiero seguir naciendo en España. Soy también en ese aspecto muy racial, creo que tenemos... Me parece estupendo, porque fíjate, en este país tan difícil, tan duro, Yo la crítica que tengo para este país es realmente seria, porque les encanta lo extranjero, por lo menos a los medios. Los medios de comunicación defienden tanto la música extranjera que parecen ellos extranjeros. En cambio, el público, la gente de la calle, hay una dicotomía tremenda, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no tiene nada que ver la gente. Nosotros estamos cantando todos los días en sitios donde la gente viene, te responde, te aplaude. Pero hay una especie de esnobismo, por un lado, y de complejo de inferioridad, por otro. Sí. Y hay una serie de gente que parece como que... Tiene que separar las cosas. Por un lado son los que cantan en inglés o en otro idioma, que parece ser que es un poco la calidad y que es lo que hay que respetar. Y por otro estamos como los de casa, exacto, que parece que no podemos ni siquiera convivir. Cuando sí, pero no nos vamos a como poner somos duros, más artistas, ¿no? Seguimos aquí. Y además, especialmente tú, que no hay manera de sacarte. Mira que muchas veces te digo, pero Juan, vente conmigo. Vente a América, que la gente te conoce y te quiere. Y es una pena que no disfrutes de ellos, ¿no? Yo soy el guerrero del antifaz, que no me rindo nunca. Y no me rindo a salir fuera porque tiene una explicación muy fácil. A mí me encanta la producción, como tú sabes, sí, y componer pues, para otra gente. Y si realmente hiciese esas giras que hacéis, pues, yo creo que me quedaba sin energía para nada. Eso no te lo crees ni tú, porque tiene energía para eso, para ir y venir y para todo lo demás. Lo que pasa es que le gusta mucho un rinconcito que hay en Galicia, que también te tira mucho. Eso y de es pronto se desaparece y le llamas, ¿dónde estás? Y Juan está en Galicia, en su rincón maravilloso que yo conozco, y entonces no hay quien le arranque de allí. Yo comprendo que es muy morriñoso, como buen gallego, ¿no? Y entonces le cuesta a veces coger un avión, como hacemos otros, y estamos todo el día yendo y volviendo. Pero yo creo que algún día tendrías que hacerlo. Por lo menos venirte conmigo de la manita y disfrutar. Algún viaje sí haré. Si no, no voy a verte a Galicia, ¿eh? Además. En Galicia, en mi tierra, hay una aldea que tiene una casita de unos 300 años vieja, de payeses, que la adapté un poquito y allí he podido hacer las canciones más bonitas de mi carrera. Después de tanto tiempo, era justo que le dedicase yo a esa aldea, remesar una de las canciones más sentidas, esa canción que tiene todo autor en el alma, porque qué duda cabe que todos queremos volver a nuestras raíces, al pueblo. Por lo tanto, esta canción cuenta de mi sentir y de mis ganas de volver al pueblo de Remesar. Campos de Remesar. Yo me vuelvo al pueblo
Es algo tan triste el color del invierno sobre el asfalto de mi ciudad. Las calles mojadas brillan mucho y no huelen como mis campos de remesar. Yo me vuelvo al pueblo para vivir en la aldea. Hay que sentir que la tierra te hace volver a nacer. Vente conmigo para sentir su caricia. Conocerás mi Galicia desde estos brazos, mujer. Alberto, bienvenido. Es un honor tenerte aquí y quiero contarles a toda la gente que como Alberto es una referencia obligada para cantantes como yo y muchos otros, pues quiero desgranar un poquito todos esos principios en los que Alberto nos sorprendió con trabajos maravillosos sobre Machado, Lope de Vega, nos trajo a Atahualpa Yupanqui, pero mejor, ¿por qué no nos lo cuentas tú, que lo vas a explicar mucho mejor que yo? Hace ya algunos años, lo suficiente como para uno sentirse un poco atado, atado sentimentalmente a esta tierra bendita. Hemos hecho un poco de todo. Hemos empezado desde las legendarias palmeras. Hemos pasado, muy bonito, una música cálida y muy bonita. Claro. Hasta llegar a ponerle música a poetas como Lope de Vega, Góngora, el Marqués de Santillana y sobre todo Antonio Machado, en una época en que algunos de estos poetas eran, digamos, palabra prohibida, ¿no? Después, afortunadamente, esa antorcha que encendimos en algún momento de nuestra vida, la retomaron otros y siguieron con ella hacia adelante, mostrando que de la misma forma que se dicen tonterías en las canciones, también se pueden decir cosas serias. Eso es lo bonito. Y que la gente responde con su sensibilidad a esas cosas. Eso fue un gran caminar, Alberto, y además nos enseñaste no solo a musicarlos bien y a presentarlos a gente que quizá no había tenido un acceso muy directo a ellos, sino a enmarcarlos en la difícil sencillez de un teatro, a lo mejor no exageradamente iluminado, pero sí iluminado suficientemente para que llegase al corazón, no una superorquesta o a lo mejor simplemente un piano en un rincón. Bueno, yo pienso que el difícil arte de conseguir lo sencillo también lo hemos aprendido todos de los grandes. Fíjate, si no, cómo se pueden decir tantas cosas en unas frases tan simples como: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años por tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Cuando tú lees esa... Muy buena palabra. ¿Recuerdas esas estrofas o esa estrofa de Machado? Es decir, la difícil sencillez de decirlo todo, ¿no? Y estar contigo acá significa también una forma de agradecerte que has querido colaborar con ese trabajo que hemos hecho para UNICEF, con nuestro querido y nunca olvidado Piero, ¿te acuerdas? Sí. Es un buen tipo, mi viejo. Sí. En un trabajo que se llama Yo quiero ser bombero, que va a ser un estreno mundial, pues es la primera vez que lo vamos a cantar por televisión y se va a cantar por televisión ese tema.
Es para mí un honor presentar un autor, pero un autor con mayúsculas. Un autor que tiene nombre y apellidos de amigo. Alberto Cortez. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Juan. Gracias. Alberto está aquí con un motivo precioso. Compuso una canción maravillosa dedicada a los niños. Sus derechos van a UNICEF en un proyecto interesantísimo que él mismo os va a contar. Cuando se aprobaron los derechos humanos en las Naciones Unidas, al mismo tiempo se aprobaron también los derechos del niño. Uno de esos derechos es el derecho a la identidad. Entonces, yo compuse una canción basándome en el derecho a la identidad que se llama Yo quiero ser bombero. Y cuando ensayamos el tema para hacer el dúo, cosa que me encantaba, decidimos que hacía falta una voz femenina de categoría y de talla y un ser humano bonito por dentro y por fuera como es Paloma San Basilio, que aceptó. Padre asegura será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor, las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor, la abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar, en tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia, el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que ceder, pero mientras tanto él tiene la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. Es un joven que acepta el legado, ya le abre sus puertas la universidad. Al cabo de un tiempo es un gran abogado y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado y rueda la rueda y siempre es igual. Desde su galaxia el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que aprender a ser como todos y a tirar la llave del eterno sueño de ser o no ser. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad. De los tiempos el niño es un viejo, sentado a la sombra de su realidad, y desde la infancia como en un espejo desfilan las cosas que ya no serán. La casa paterna, juguetes y amigos,
y aquel despilfarro de la libertad se van poco a poco quedando dormidos en los largos brazos de la soledad. El viejo se apaga y vuelve a su mente, el niño soñando con ser o no ser, cerrando los ojos, se va lentamente, cantando bajito por última vez. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, esa es mi voluntad. Ser bombero, que nadie se meta con mi identidad. Con esta guitarra tan especial voy a cantaros una canción que significa mucho respeto a la gente mayor. Siempre se lo he tenido. De la gente mayor he aprendido y a la gente mayor le canto una canción que es una pequeña historia inventada, por supuesto, pero sobre un personaje que, de alguna forma, alguno de vosotros habéis sentido que lo conocíais. Un personaje de pueblo sentado a la vera del camino y con mucha sabiduría a sus espaldas. Mi amigo, el viejo. Amigo mío tan joven.
bajo el brazo. Parecía un hombre joven, siendo tan mayor mi amigo. Leía poesía y recitaba algunos versos de memoria. Me contaba alguna historia de sus tiempos de chiquillo. Adiós, amigo mío, tan joven. Adiós, mi viejo amigo, tan querido. Tu palabra seguirá siempre presente. Tu palabra me acompaña en el camino. Jamás me olvido. Adiós, mi viejo amigo. Muchas gracias. Gracias. He tenido la suerte de hacer el Camino del Rocío a caballo y con la Hermandad de Triana y conocer la aldea del Rocío, la aldea de la Blanca Paloma. Allí, contagiado por el fervor popular, compuse un Ave María que tuve la suerte de grabar con esa gran mujer de la canción, esa mujer fuerte, humana, sincera, simpática, digna, bella y que tiene una voz prodigiosa. Nuestra maravillosa Rocío Jurado. Gracias. Bienvenida, Rocío. Contigo siempre, Juan. Solo con temblar.
Virgen del Rocío, siempre hay un camino que me lleva hasta ti, porque estando solo entre tanta gente, yo te vi de frente y me quise morir. Blanca paloma, paloma blanca, dame tu mano, que no me caiga. Blanca paloma, paloma blanca, dame tu mano, que no me caiga. Gracias, muchísimas gracias.
Qué maravilla compartir el escenario con gente tan, tan sensacional. Quiero desearos todo lo mejor para el próximo año, que podáis brindar en vuestras casas con una alegría tremenda y que os acordéis de este gallego con una canción que se llama Año Nuevo. Aquella juventud que fue bandera y hoy es árbol, por aquellos que se fueron sin dejar casi ni rastro, por aquellos que vendrán por nuestra estela con más fuerza y también por los que no nos abrirán jamás su puerta. Por aquellos que sembraron con su huella nuestras almas y al partir dejaron siempre vivo el fuego de su voz. Por aquellos que no piden nada a cambio en el amor. Por la gente generosa que te abriga el corazón. Brindaré por el ayer, por el hoy, por el mañana, a beber y a perdonar. Solo mañana, año nuevo,
Muchísimas gracias. Quisiera compartir este enorme abrazo que me habéis brindado con todos los artistas que han hecho posible mi sueño, con todos mis compañeros que han compartido escenario esta noche conmigo. Mis amigos Cruz y Raya. Mi amiga Maritrini. Mi amigo Alberto Cortés. Mi amiga Paloma San Basilio. Mi amiga Rocío Jurado. Todos ellos son compañeros, amigos y hermanos. Yo no tengo palabras para agradecerles su presencia, pero sí tengo las notas de una muy, muy querida canción. Una canción que dice algo así, maestro, por favor. Nunca os podré olvidar por venir aquí a cantar. Un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón con un sorbito de champán. Dando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón.